Idrissou Baba aprofita el seu temps lliure per anar al mercat perquè, a més de jugar a futbol, també li agrada cuinar. Soy una persona que me gusta cocinar mucho, ¿sabes? Y normalmente, si tenemos este día libre, me fui ahí para comprar las cosas que me voy a necesitar para la semana o las cosas que no tengo para hacerme disponible. Baba és una de les revelacions del Reial Mallorca, però els seus inicis a Ghana, quan era petit, no van ser gens fàcils. Mi madre estaba muy enfadada conmigo porque dice que yo tengo que estar en la escuela más que jugando el fútbol, porque fútbol es no mi cosa, tengo que hacer otra cosa. El temps, però, li ha donat la raó al migcampista, que en aquell moment ja somiava en ser futbolista. Yo cada día tengo esta mentalidad que un día me voy a jugar fuera de mi país y al final aquí estoy. Després d'uns mesos, el juvenil del Leganés va aparèixer al Reial Mallorca, que tenia un avantatge curiós a l'hora de fitxar el jugador. Hola, secreto de mis favoritos colores son rojo y negro, ¿sabes? Con un equipo como Mallorca y con las estadísticas y las copas que han ganado, Mallorca es un gran equipo, ¿sabes? La passada campanya, Baba ja va realitzar la pretemporada amb el primer equip, però finalment el club el va cedir al Baracaldo. Estaba un poco enfadado porque, por otra parte, es que ahora entiendo más lo que ha pasado. El Baracaldo va disputar 30 partits a segona B i va rendir a un bon nivell, tot per tornar al Mallorca i aquesta vegada sí, convence Vicente Moreno. Es como mi padre, porque normalmente los padres, si tiene un niño que está haciendo las cosas malas, siempre el padre tiene que estar para corregir todo, ¿sabes? Y por eso él me está haciendo todo. El jugador no es conforma amb el que ha aconseguit i vol continuar sumant minuts a segona divisió. Demà, el Mallorca visita Las Palmas i Baba ja ho té tot a punt per reposar forces. Aquí tenemos nuestros ingredientes para la comida y vamos a jugar los tres puntos esta semana. Vamos, Mallorca.